A ver. Hoy toca nada más empezar a hacer comprobaciones, porque estoy toqueteando cositas. Así que vamos a ver primero si se escucha la capturadora. Debería de escucharse bien, sin problema. Pero vamos a asegurarnos por si acaso que no nos pase lo mismo de siempre. No nos vamos a reír. A ver. Vamos a parar esto por aquí. Oh. A ver. Efectivamente se escucha. Efectivamente. Vamos a darle. Joder, qué manía de estallarme los huesos cuando empiezo a hacer algo, tío. De verdad, siempre me pasa lo mismo. Los nervios de perder la virginidad. Tío, está más duro el vape que yo. Agüita. Aquí estamos. Ojo. Me pareció escuchar lo de la radio. Vamos a ver si tenemos algún avance en alguna de las misiones. Pues no sé si nos habrá... Ya nos dejará continuar con la de... Mira, vale, sí, la del desertor ya podemos hacer. O sea, 100% vamos a ir a esa nada más empezar. ¡Ah, el mensajito! Vale. Estoy un poco frío. A ver, no en el juego en sí, porque estuve jugando con mi pana, el predicador mal. Pero sí que de usar parapente y demás, porque coño, él está como en los primeros compases del juego. Y joder, tampoco es un abuso estar usando parapente, gancho en la primera zona. Pensaba que me iba a apoyar ahí para recuperar la resistencia, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Al menos ahí se enganchó. Eso no se lo podemos quitar. Vale. Es que, joder, estaba un poco rayado y troquelado con el tema porque... A ver, vamos a ser sinceros, yo tengo montado aquí... Una cosita para pa grabar una vaina bacana. Pero bacana barata. No estoy para gastar tampoco mi dinero ahí. Entonces, al tener que pasar por dos aparatitos para grabar, porque tengo un split de HDMI para conectar varias cositas, obviamente, porque grababa tanto Play como Xbox, aunque lo de Play salió mal, pero creo que ya lo tengo. Ya sé cómo ponerlo 100%. Era más que nada por el tema del audio. Y claro, al pasar por eso, joder, yo tengo un pedazo de tele que es la LG, la CX, que coño, es un pepino que no estoy aprovechando. Y estaba trabado porque, joder, si se nota la pérdida de calidad en algunos juegos. A ver, a la hora de grabar no, porque para lo que quiero hacer stream yo, por ejemplo, en Twitch, hasta que Twitch no ofrezca opciones de stream en 4K y demás, con esto voy sobradísimo. Pero sobradísimo. Entonces, estuve dándole vueltas y lo que hice es, al final, en vez de tener conectado tanto la Xbox como la Play al multi-split, los tengo conectados directamente a la tele, pero el multi-split lo dejo con un HDMI suelto por detrás de las consolas y cuando voy a grabar alguna de las dos, simplemente cambio el HDMI. Lo cual es mejor porque aprovecho la tele. Cuando juego yo en mis ratos libres no tengo pérdida de calidad, lo cual puta madre. Y cuando tenga que grabar, a un cambito y tomar por culo. ¿Qué? ¿Esta carta? Ingeniero Supremo. Pues sí. ¿Dónde la has encontrado? El Joker. ¿En qué puedo ayudarte? Pues me puedes ayudar contándome todo lo que sepas sobre Bart y Andy. No me suenan de nada. Y además me tomo la confidencialidad de mis clientes. ¿Cuánto llevaré con el vapeador? ¿Cuánto de en Porque serio? Cuando llega a los 1000 se resetea, huevos. Pero llevo ya como unas 3-4 vueltas, por lo menos. Me saco los pacificadores, ofrecer intercambio, ¿no?
¿Quieres algo a cambio de la información? Los pacificadores no creo que nos apoyen tampoco mucho. Bueno, eso lo cambia todo. Te diré lo que quieras saber. Pero... Primero tienes que hacer algo por mí. ¿Cómo es que? Lo tengo todo bien. Pues... Estaba mirando a ver si tenía la barra de sonido apagada, pero si no, se escucha doble. Si vas a hacerme perder el tiempo... Espera, que casi lo tengo. Sí, ya sé qué quiero que hagas. Tienes que cantar. ¿Perdona? Parece que tienes una buena... ¿Por qué te piensas que somos aquí? Vamos a ver cómo cantas. Una balada, un reggaetón, lo que tú veas. Yo, ¿por qué se acaba de embalar tanto? Si quieres que te hable de bar, ¿qué le pasó? Hazlo. Esto es ridículo. Se puso muy nervioso, ¿no? De repente se embaló durísimo. Llevas la música en la sangre, déjala salir. Tienes que estar de broma. Es tu única oportunidad para conseguirlo. Canta como si estuvieras solo. Aunque seguro que todos los que andan por aquí lo harán. Vale, lo haré. No me parece nada loco tampoco, ¿no? Lo que nos pidió no está mal. No puede ser como el concierto de Jonathan Mano Plateada en el Cyberpunk, pero... Yo, flexeando. Vamos a flexear. Es mi nombre, no te comas el coco. Por Viledor yo lucho y eso no me da sofoco. Sabéis que puedo escalar, pero también rapear. Ya ves. Soy más que un peregrino, tengo más para fardar. Cuando meten este momento un poco cringe. Desde la cima de esta ciudad a las aguas flexing, de abajo, puro flexing, niño. No hay un jodido lugar al que no llegue con relajo. Habilidades me sobran, domino el matar. Ya ves. Si quieres que te ayude, me puedes pagar. Muy bien, muy bien, muy bien. Flexeado. Yo digo, Aiden está en la casa. Tú dices, Aiden. Mi pana Aiden no hay cosa que haga mal, ¿eh? O sea, es increíble. En la casa. Yo digo, Aiden está en la casa. Tú dices, Aiden en la casa. Que no pare la cosa. O sea, le estás hablando el de la izquierda. Aiden, en la casa. En la casa. Aiden en la casa. Que no pare la cosa. Maravilloso. ¡El de la casa! ¡Vaya, si estás en la casa! Así me presento porque me da la gana. Estoy aquí en una misión directo a la fama. Mi sendero decido sin darme por vencido. Hombre, hay que tirar. Yo lo dije ya. Puro flexing. Hasta que el pasado me sea revelado. ¡Hombre misterioso! ¿Te gusta? ¡Oh, tío! ¡Eres un terremoto, Aiden! ¡Tienes que seguir adelante! ¡Les has encantado! ¡Hombre! ¿Por qué no? Hay que darle a la gente lo que quiere, ¿no? ¡Ya ves! ¡Vámonos! Me llaman Milagro, un pistolero de los mejores. Estoy aquí para contarte la historia de los corredores. Estuvieron junto al pueblo en los momentos peores. ¡Ya ves! Estaréis todos de acuerdo en que son los mejores. Estoy al borde de mi asiento, tío. El tío de mí. Maravilloso, ¿eh? O sea, increíble. Sobre el carnicero que los lidera, os voy a rapear. A todos esos cabrones yo me pienso cargar. Mi verso es feroz, el carnicero es atroz. Ya ves. Un disparo en su boca acallará su voz. Baja la voz, ¿quieres? Pues yo es que... se puso... La torre fue su perdición, cantad la torre. Se puso tenso, ¿eh? La torre fue su perdición. Solo cartel de la izquierda, me encanta. La torre fue su perdición. Cantad. La torre fue su perdición. Había traidores en la penumbra. La torre fue su perdición. Van a ley con lo que nos traicionó. La torre fue su perdición. El edificio se convirtió en su tumba porque... La torre fue su perdición. La torre fue su perdición. A ver, nuestro idioma tiene que ganar más, ¿no? Ya ves. Me has hecho llorar, tío. Corredor nocturno, solo queda Frank en el ojo de pez.
Para salir adelante, bebe hasta la embriaguez. Pero en su corazón la esperanza aguarda su turno. ¡Ya ven! ¡Anhela el regreso de los corredores nocturnos! ¿Nocturno? ¿Y el nuestro? Me encanta cómo lo tienen alargado los subtítulos. Eso fue la hostia de increíble. Como parkour lírico, extraordinario. Lyrics. Alto temardo que se estaba tirando. Ah, no, que el que estaba hablando era el... Vale. Pero pues yo pensaba que era el que estaba aquí en el público y era este. Eso es lo que yo llamo una actuación inolvidable. Hombre. Tengo que admitir que cuando... Estás hablando con el que tiene más calidad del panorama. Huevos, pero lo has hecho perfecto. ¿Me vas a contar lo que quiero saber o...? Ah, claro. Ahora mismo. Muy bien. Tus gemelos me contrataron para asegurarse de que ellos y su crío llegaban sanos y salvos con el coronel. Pagaban bien, era un trabajo sencillo. Pero nos cruzamos con una patrulla de pacificadores, unos imbéciles. Tus chicos perdieron los nervios, se agobiaron por el chiquillo y me dijeron que los dejara allí mismo. Como me pagaron por adelantado, no me importó mucho. ¿Algo más? Se estribieron por el camino. ¿Seguro? Mira que me gustaría echar otra moneda a la máquina y seguir escuchándote cantar, pero de verdad que no sé nada más. Muy bien, dime entonces dónde los dejaste. Hay una antigua cafetería no muy lejos de aquí, en la salida desde la E12, junto a una parada de metro. Desde allí ya te las arreglarás tú. Ajá. Pues vamos para allá. Esta de la antigua, son las 11 de la mañana. Nah, si son las 11 de la mañana tenemos todo el día por delante, básicamente. Puta madre. La última mejora que me había puesto era la del... fue la del gancho. Mira, hay una misión ahí. Vamos a chequear, a ver. ¿Será el de las preguntas otra vez? ¿Al cual no le puedo decir el apodo de la persona a la que conozco? Porque no ha avanzado lo suficiente para saber su apodo. Tiene toda la punta. Vale. ¡Sé testigo! Tampoco quería apurar mucho más porque aquí como... como el juego no lo detecte bien, te comes un pedazo de ostión que flipa. Hay signos de pelea y son recientes, muy recientes. Un arma rota me resulta familiar. Los componentes, los militares solo te suelen en la... en las cajas, ¿no? Del SAI, creo. Hay huellas por aquí. Vale. Ahora, ¿dónde nos lleva la cosa? A juzgar por esto, están escondiéndose cerca. Seguro. Hombre, pues en el edificio por dentro, ¿no? Me imagino. ¿Qué habrá que entrar desde dentro? A ver por dónde podemos entrar. Hola, buena. Se han llevado a uno de los nuestros. Una cremación. Vale, pues supongo que tendrá que ser por aquí. La cosa es que habrá que entrar desde arriba del todo. Vale, por aquí, bueno. Mensaje 1. Puedes escuchar los mensajes de la gente, eso está increíble, ¿eh? De 2022. Uy, todavía queda para ese día. 22:52. Marcelo, soy François, por
no contesta. ¡Fansua! Tenemos que terminar mi película. Nos queda tan poco para la toma final. ¡Fansua! Uy, eso me suena, ¿eh? Muchas vainas hoy en día parecidas. La gente que se pone calentor. Vale, vamos a equiparnos las armas bien. Y debería mirar para... por daño. Es que estas son las más tristes, tío, sin duda. Guardo esa porque es una especial, pero... es una tristeza. El garrote este que mira todo el daño que hace. Un puto garrote blanco, ¿no? A ver... Por una simple gripe, ¿eh? Hola, buenas tardes. ¿Quién hay ahí detrás de la puerta? ¿Quién coño eres y qué quieres? Joder, tranquilízate. Solo he venido a hablar. Me resultas familiar. ¿Eres Bart? Sí. ¿Y tú eres Aiden? ¿Te envía a mí? ¿Cómo lo sabes? Sí, me pidió que te encontrase y le devolviera lo que robaste. Pero he hablado con Stack y otra gente sobre ti. Y eso me hace pensar que esta situación es bastante compleja. Pidiendo ayuda de fondo. Pero no consiguió ayudar. ¡Quien sea, por favor! Es un día tras otro. No podéis bajar la voz. Liam duerme en la habitación de al lado. Al margen de tus problemas, la deserción y el robo no son cargos menores. Va a enviar a sus hombres a por ti. No le van a faltar voluntarios para el equipo de búsqueda. Me ejecutarán inmediatamente si me encuentran. Seguramente te ha enviado por eso, para darme algo de ventaja. Así que robaste el mapa. No es un mapa en sí, sino que indica la ubicación de algún escondite secreto de los Pazis. Seguro que son armas. Apuntarlo en otro sitio, me devuelves el mapa, lo devuelves. Ofrecerle al coronel a cambio de la seguridad de los tres. Entiendo. Los cojones. La gente como tú nunca entiende nada. Agresividad. Andy, mantente al margen. Por favor. Es demasiado tarde para eso. A la mierda este mapa o escondite o lo que sea. Los Pazis son los monstruos de esta historia. ¿Los monstruos? Seguro que lo entiendes. Ya me habrías quitado joder, esto hay si algunas no cosas en el subtitulado. ¿Eso piensas? Que... así es. Si vuelves con Meyer y le dices que nos has matado, te daré el mensaje codificado y mis placas de identificación. Hazlo. Vale, venga. Por favor, déjanos ir. Lo entiendo, pero la deserción y el robo son crímenes muy serios. He de cumplir con mi trabajo. No me dejo contestar. Esto no es desertar, es sobrevivir. Y no solo para mí, sino pero para... pero más que tienes a otra persona siguiéndote, ¿eh? O sea, no quiero ser yo... no quiero ser yo quien te arruine, pero... No os merecéis esto, y especialmente Liam. Os ayudaré. Gracias. ¡Que nadie piensa en los niños! Andy, dale a Aiden el mensaje y mis chapas. Está bien. Si tú lo dices. Pensaba ir a la biblioteca de la nave y encontrar un libro o dos que me ayudasen a descifrarlo. Pero las cosas se torcieron enseguida. No tuve tiempo de hacerlo. ¡Ah! El mapa se puede descifrar con lo... saber de qué va todo esto. Que no te pillen. ¿Con lo de los libros que te dejas a mirar en la biblioteca? Que no te pillen. Nunca nos volverás a ver. De todos modos, será mejor que no os acerquéis al coronel. Sabes que lo llaman el carnicero, ¿verdad? No tenemos elección. ¿Qué vais a hacer? Quedarnos aquí de momento, hasta que decidamos el siguiente paso. No os lo recomiendo. Si yo he podido encontraros, otros también podrían hacerlo. Tenéis que seguir moviéndoos. Tienes razón. Mantendremos un perfil bajo. Pero al menos estamos vivos y juntos. Os deseo lo mejor. Cuidaos. Vamos. El problema es el otro tío que los estaba persiguiendo también, ¿no? Menuda fiesta tenemos aquí montada, ¿eh? Vale. Supongo que sois los hombres de Clint. Sí, y veo que no mentía. Eres todo un sabueso para esto de rastrear a degenerados. ¿Cómo que degenerados? Espera allí. Yo me encargaré de esto. Mira a quién tenemos aquí. En una...
Te las arreglaste para escapar de nuestro jefe. Es que es tan real, tío. Nosotros hubiera caído. O sea, sería somos tan absurdos. Para el resto de nosotros. Pero sin tan absurdo. Será una tajada más grande contigo fuera de que se iría viendo. ¿Te vas a ir o tenemos homofobia? Que convencerte? Literalmente en una situación como esta. Hablas con chulería. ¿Crees que puedes respaldar lo que dices? No, vamos a respaldarlo, ya verás. Matadlo. Vale, vamos, vamos. Nos vamos a putear. ¡No! Tú por lo menos, no sé los compañeros, pero tú no te lo estás respaldando. Pues vamos a movernos arriba rápido y cargarnos a... Vale, uno fuera. Otro fuera. Ok. Perfecto. Hola, buenas tardes. No, no podía respaldar lo que decían. Lo cual me parece tan maravilloso. Oh, me encanta cuando... Cuando vienen desobrados y te los revientas. Esa sensación es... Ah. Maravilloso. Como arte en movimiento. La cosa es, dimos la vuelta la misión que me marca aquí va a ser el tío de antes, ¿no? El de la historia. Sí, porque está aquí la cuerda y todo. Así que no me va a subir más. Vale, la cosa es, ¿qué misión nos tiene marcada ahora? Vale, tenemos que volver a hablar con Meyer. Guay, vale. Vamos a hablar y si podemos descifrar el mapa que nos dio este tío. Tendríamos que ir a la librería. No sé si luego tendremos en objetos para mirarlo. Voy a mirar un momento. Claro, ¿dónde podría estar? Libro perdido, planos de la torre, no. Las chapas, el informe del SAI, tampoco. El cómic, códigos de seguridad. Receta de Mepones, el perfume de las tías gays, las catacumbas, el fin del mundo, los dibujos de Lian. Carta de despedida, mapa de Avery, la división, sí, la división territorial, ese tampoco es. No, las rutas del metro, no, yo creo que no nos dan nada. O sea, no sé si realmente podremos hacer algo. Hombre, yo supongo que nos dejaría hacer algo, ¿no? Porque al fin de cuentas, si no, ¿por qué vas a poner esa información si no puedes hacer nada? Sería un poco regular. También hay que decir que el hacha está... Está más rota que la puta, ¿eh? Y eso que no he probado el arma tocha que... La que tiene 200, la masa esa con 200 y pico de daño, que eso tiene que ser... Maracana. Dos puntos bolas. Se me metió como algo en la nariz. Me está picando, coño. La cocaína. Hola, buenas tardes, hola, buenas tardes. Oye. Qué pena. Toma. Frito. Joder, al final no saqué el extracto para... Lo del último capítulo, la torre, lo de guayando, tío. Tengo que hacerlo.
estado estos dos días, joder. Mira que he estado para hacer un directo cremoso con una cosa que hubiera conseguido, me hubiera tocado bastante, tío, pero se complicó la cosa porque hay gente que pone cosas a vender que después no te las quiere vender o no sé. Sinceramente. Pones cosas a vender que no vende. Medio. La gente a veces está media regular, ¿eh? También te digo. Hay que tratar con cada tocado de la cabeza. Hoy no he comido nada. Que joder. Me molestes. Estoy pensando. Bueno, pues creo que teníamos bastantes posibilidades. Vale, Meyer está aquí. Has vuelto. ¿Y bien? Pues que ese chico tuyo, Clint, es un encanto. Muchas gracias. Mira, he tenido que redoblar los esfuerzos para encontrar a Bart. Estaba muerto. Dime que lo has localizado. Lo hice. ¿Y? Aquí tiene sus chapas identificativas. Está demasiado seco para necesitarlas. Aiden, se suponía que no tenías que matarle. Ni siquiera yo pensaba hacerlo. Me atacó. Tuve que defenderme. Ah, entiendo. Sí, quita mentira. Pero ¿y el mapa? Dime que al menos conseguiste el mapa. No. Mierda. ¿Qué ha pasado con él? Por lo que parece, se dio cuenta de que la situación le superaba y se deshizo de él. ¿Lo quemó? El objetivo era mantener al chico a salvo y le salió mal. Me cago en todo. No tener ni idea de dónde está podría ser incluso peor que saber que ha caído en manos del enemigo. Si te hace sentir mejor, envía un equipo al lugar donde los encontré. En el edificio cerca del paso elevado de la autopista. Eso será de ayuda. Aunque no detendrá el desastre si no podemos encontrar... Hombre, nos lo quedamos para bichear. Esto hay que... Olvídalo, tú simplemente lárgate de aquí. Tengo que pensar en cómo le voy a contar toda esta mierda. Tenemos que chequear eso. Bien, con nuestros entonces, ojos a ver qué es lo que está pasando. Bueno... Nos dará alguna misión. Mira, la casa del tesoro. Descifra la nota para encontrar un tesoro. Hombre, eso, vamos a mirarlo ya. Vamos a mirarlo ya. Ah, vamos a ya empezar de arriba para abajo. A hacer las habilidades. Las de lucha todavía no. Porque pueden haber cosas más interesantes. Ponerse, por ejemplo, terminar lo del arco y demás. Pero las de parkour ya vamos a ponernos eso. De arriba abajo. Joder, y Albert nos tiene que echar una manía, ¿no? Ya sabes lo que me gustan las mentes curiosas. Le hicimos una puta biblioteca. ¿Tienes libros sobre códigos o cifrado? Oh, ese es un tema fascinante. ¿Has oído hablar de Alan Turing? Efectivamente. Fue un pionero de la criptografía. Y se le considera el inventor de los ordenadores allá por la Segunda Guerra Mundial. Una mente brillante. ¿Y cómo se lo agradeció el gobierno? Con la castración química y una muerte ominosa. Pobre hombre. Albert, que yo solo venía por libros. Claro, buscando formas para convertirte en un pacificador todavía más útil, ¿verdad? Sí, hombre, claro, siempre. Por lo que veo, este libro sobre la clave baconiana debería servir. Y tengo otros dos volúmenes sobre códigos, si te sientes estudioso. Podrás encontrarlos en los estantes cercanos. Gracias, Albert. A ver. Descifra la nota para encontrar un tesoro. Lee el libro. Vale. Una creación de Sir Francis Bacon. Algunos creen que demuestra la teoría de que Bacon escribió algunas obras que se le atribuyeron a William Shakespeare. Ciertos defensores de la teoría baconiana sobre la autoría de las obras de Shakespeare, como Ignatius L. Donnelly y Elizabeth Wells Gallup, afirmaron que Bacon utilizó dicha clave para codificar mensajes que revelaran su autoría en el primer folio. Habría usado dos tipografías distintas con una ligera diferencia en cuanto al peso. Negrita. Supuestamente cada una representaba un carácter en el texto sin formato. Vale. Vale. Pues vamos a
Achikiar, si podemos descifrar. Descifrar la vaina. Okay, después tenemos esta. Y tenemos este también. O sea, tenemos aquí buena mierda. La cosa es, ¿qué es lo que nos dieron para descifrar? ¿Será el último objeto? Planos de la torre, chapas, no. Los códigos tampoco. No, porque este ya lo habíamos descifrado. Este tampoco. El fin del... Los dibujazos, entra para concierto. Esto tampoco, ¿no? Esto... Están pocos, ¿no? ¿Y cuál es el...? O sea, ¿cuál es el que tenemos que descifrar? O sea, estoy perdido. Descifrar la nota. Ah, vale. Es gilipollas, tío. Vale. Tenemos aquí. Y habría que descifrarlo uno a uno, ¿no? A ver. A, B, A, B, B. Habría que buscar. Esto puede ser un poco bastante coñazo, ¿eh? Vale, la primera sería la M, ¿no? Después sería B, A, A, B, B. Espérate. A ver si tengo para ir apuntando. Hago un 10. Cabrón. Vale, habíamos quedado que la primera era una M, ¿no? Porque es A, B, A, B, A, B, B, A, B, A, B, B, M. Vamos a poner aquí una M. Después B, A, A, B, B. A ver. B, A, A, B, B. Una U. B, A, A, B, B. U o V. Pero supongo que sería U, ¿no? Sí, porque M, U no va a ser M, V. Vale. Mu. Vale. Ahora sería A, 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 B, B. O sea, 3A y 2B. Que sería D. UD. MUD, ¿no? Otra vez, ¿no? Se vuelve a repetir. O sea, volvería a ser 2D seguido. ¿Puede ser una localización? B,
Vale, después sería Baba. Con dos D. Vale, Baba sería... B-A-B-B-A. Que sería Y. Sí, ¿no? Y. Muy. Por ahora tengo yo. Estamos aquí haciendo un trabajo de investigación espectacular. O sea, puedo estar haciéndolo totalmente mal. Y no me sorprendería que lo estuviera haciendo totalmente mal. Claro, pero es que después están las que están remarcadas en negrita. ¿Qué significaba las que están remarcadas en negrita? Claro, tenemos que volver a chequearnos esto. Vale. Habría usado dos tipografías distintas con una ligera diferencia en cuanto al peso. O sea, que las que... O sea, solo son válidas las que están remarcadas en negrito. Si son solo las que están remarcadas en negrita, sería B, A, A, B. O la primera... No, es que la primera A no me parece que esté como remarcada. Entonces sería B, A, A, B. Que sería S. Ojo, cuidado que estamos aquí cambiando como la vaina. Vamos a apuntar la otra, por si acaso. S, ¿no? B, A, A, B. ¿Ah? Ajá. O habría que contarlas todas para sacar. Me voy a caer la tapa, tío. Me cago en la puta. Vale, B, A, A, B. B. Vale. B, A, A, B. B, A, B, A. Que claro, a la izquierda está el mensaje, pero en el mensaje que te pone a la izquierda no te sale remarcado cuáles son las que están en negrita. Que es la putada, que hay que fijarse en el de la derecha. El segundo es B, A, B, A. O no, sería B. Es que no sé si hay una A remarcada, pero no sería B. B, A, B, A, B. Porque la última vez es que yo también, como estaba desgastado, tío. Es complicado. No, porque entonces sería la primera. A. Porque la primera A está como doble, ¿no? Pero claro, es que dice en negrita. Pero como tiene el toque desgastado, es complicado, tío. Es que la otra es... Moody, lo que tenía apuntado. Pero claro, eso es descifrando palabra a palabra. Y no creo que sea así, ¿no? La cosa es, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Lo vamos a hacer de manera
Es que va, tiene que ser 100% con las negritas, tío. O sea, va a tiene que ser 100%. Entonces, la cosa va a ser... ¿Cómo lo podemos hacer? Vamos a hacerlo... Cien por cien vamos a hacerlo letra a letra. Y si la de letra a letra no sale nada bien, pues vamos a ir... con la de las negritas. Es lo que podemos hacer. Pero al final me voy a quedar complicando la vida para que sea la más simple. Entonces, vale, la primera la habíamos sacado, que era Moody, ¿no? La segunda es AA, BBA. A ver, BBA, que sería G. A ver, Moody. Sería otra palabra, ¿no? Supongo. G. B con cuatro A detrás. O sea, va. Sería R. Vale. Ahora sería ABAP con tres. Con 3B. A ver. ABAP, que sería... Espérate. No, vale. Pensaba que era la M, pero no puede ser la M. Porque es con 2B. O sea, A, B, B, A, B. A ver. A, B, B, A, B. Sería O. Gro. Vale. Después sería Baba con 2B. No, Bab. O sea, B-A-A-B-B. B-A-A-B-B. Que sería U o V otra vez. Seguramente. Chopo, no sé si... Bueno, pongo la U y en caso de que no sea la U, pongo el recordatorio que puede ser U o V. U barra V, vale. Que nos está dando palabras en inglés. Porque en español, grow, no puedes formar nada, creo. Vale. Ahora sería A, B, B, A, A. A ver. A, B, B, A, A. Que sería N. A B B A A. Ya sería A A A
B, B. O sea, 3A y 2B. Que sería D. Grown. Ve, nos está dando palabras en inglés. Grown. Y después sería B, 3A y una B. O sea, BAD. B, A, A. No, B, A, 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 B. Que sería S, groans. Moody groans, llevamos por ahora. A ver, yo diría que tiene que ser de esta manera, porque groans, moody groans, o sea, puede ser algo, 100%. Vale, ya tenemos la segunda. Vamos para la tercera. Espera, se me ve aquí oscuro del carajo, coño. Ahora. Vale. B, A, B, A, A. B, A. B, A, B, A, A. B, W. B, A, B, A, A. W, sí. Bueno, al ser, claro. Al ser en inglés. W. Bueno, en inglés. Es que las localizaciones del juego están en inglés. No las tradujeron, así que. Moody Grounds. W. Ahora es una que es solo A. O sea, que es A. Gua. Moody Grounds, gua. Baba. O sea, B, A, A, B, A. A ver. B, A, A, B, A. T. La T. Moody Grounds, gua. A ver. Será water, seguramente. Tiene pinta de que va a ser water. Vale, espérate, a ver dónde nos quedamos, porque me pierdo. Vale, todas las A's eran. Vale, baba. A, A, B, A, A. A, A, B, A, A. Vamos a buscar la E, porque seguramente va a ser water, o sea, 100% de probabilidad. A, A, B, A. Vale, sí, sí va a ser water. Water. De todas maneras, vamos a comprobarlo 100%, por si acaso. Ya sería B, A, 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 A. Vale. O sea, B y todas A. Sí, water. Moody Grounds. Water. Moody Ground Waters. Esa es la tercera palabra. Vamos a por la cuarta, que es 4A y una B. O sea, A y es la B. O sea. Empieza Moody Grounds Water B. Bueno, tenemos por ahora eso. Ahora una que es todas A, que me parece que es la A. O sea, va. Después, BAB, o sea, no, mentira, BAB, B, 3A y una B, B, 3A y una B, ¿qué es ese? Bastion, ¿puede ser? No, pero no creo que sea tan larga, ¿no? Bast. Abba. Que
2A, B y 2A. 2A, B y 2A. A veces me pierdo, tío. Dos as. Vale. Base. Sí, ¿no? 2A, B y 2A. Pero es que ya tantas letras me estoy perdiendo, te lo juro, ¿eh? Vamos por la cuarta. 2A, B, 2A. Vale. Ahora sería ABAP. A, B, A, B, B. A B B, que sería M, base, sería la M, A B B. Sí, la M. Moody Ground Water, base. Ahora sería AA, BAA. Que eso era la E, ¿no? Creo que sí, que es otra E. AA, BAA. Sí, la E. Báseme. Basement, ¿será? NT. ABBAA. Que tiene pinta de que va a ser Basement, ¿no? ABBAA. Sí. N. Basement. Y la T, ¿no? Seguramente. BAABA. Sí. Moody Grounds Water Basement. Esas son las cuatro primeras. Vamos a continuar, a ver. B A B B B. B, a ver, B Z. Z. A A B A A, que eso es la E, ¿no? Me parece. A A B A A. Sí. Z E. Ahora B y después todo lo demás. A. O sea, va la R, va a ser 0, ¿no? Si es más de los. Si encima siendo de los pacificadores, tiene que ser vaina militar seguro, ¿no? A ver. ABAP. A B B A B. Sí. 0. Moody Grounds Water Basement Zero. Oh, no sé si será, habrá que separarlo. Moody Grounds Water Basement Zero. Un segundo, para poder verlo claro. Es que cuando llevas un tiempo se te oscurece como un poco la pantalla. Vale. B-A-A-B-A. B-A. Vale, 2A.
B-A-A-B-A. Ah, Y, ¿no? Vale. B, A... No, mentira. No, no puede ser la Y porque es con dos A. O sea, tiene que ser B, A, A, B... B, A, A, B, A. Joder, no lo encuentro. B... A ver, B... B, A, A... B, A, A... B... A... Ah, vale, T. B, A, A, B, A. La T. T, B, A, A, B, A. A, A, B, B, B. A, A, vale. Dos A y dos, vale. H. Nos están dando el número. Tiene bastante probabilidad, ¿eh? Ahora seguramente vaya a ser 3, ¿no? 0, 3, a ver. Moody Grounds, Water Basement, 0, 3. Puede ser. O sea, me cuadra. Ah, coño. Vale, ahora es una B y 4A. B y 4A que sí, va a ser 3. THR y ahora va a ser, vale, A A B A A, que es la E. Three y otra E, ¿no? Three. Moody Grounds, Water Basement, 03. Claro, es que tiene que ser Grounds, porque no tendría sentido Grounds. No, no, no. O sea, no tendría puto sentido. A ver, 03. Después el de abajo está separado. A lo mejor es un código. Para algo. Vale. B, A, A, B, A. B, A, A, B, A. Que va a ser T otra vez. Vale. La T. Va a ser otra vez 3. B, A, A, B, A, B, A, B, A, A, B, A, B, A, B, a ver, B, A, B, A, A. A ver, sería más fácil si esta parte lo hubieran puesto en español, la verdad. No, no voy a mentir. B, A, B, A, A. Vale. O sea, B, A, B, A, A. B, A, A, B. B, A. A. Vale, W. W, ¿no? B, A. Sí, porque mira, la primera de la tercera, que es Water, es B, A, B, A, A. Es W, sí.
Vale. TW. Y ahora sería ABBAB. ABBAB. Que es O. Vale, tú. Ahora, A, B, B, A, B. A, B, B, A, B. Que sería O. Que no, A, B, B, A, B. Sí, sería O otra vez. Lo voy a escribir separado porque no sé. Ahora sería A, B, B, A, A. A, B, B, A, A. N. Y ahora sería AA One, sí, ¿no? One, porque es la E. AA, B, AA. One, sí, tiene pinta. La E, sí. Vale, pero ahora tenemos Modi Grounds, Water Basement, 0321. Y nos queda el último, pero me estoy quedando sin papel donde escribí. A ver si puedo quitarle esto aquí y darle más papel. Coño. Me está dando ansiedad. Vale. Ahora es la, no, la penúltima, no es la última todavía. Vale. B A A A B. B A A, vale. S, ¿no? B A A A B. S. A, B, A, A, A. A, B, A, A, A. ¿Qué es? Y, no. ¿Y latina o J? Six, six. Nos va a dar seis. B, A, B, A, B. Six. Vale. 3216. O sea, 03216. Y nos queda el último. Que ese también, ¿no? Porque es la misma línea de arriba. Ese. Ahora E, porque es A, A, B, A, A. C. Ahora B, A, A, B, B.
UOV. Vale, va 7 seguro, ¿no? Aquí es la V, va a ser 100% la V, porque Zeu, no hay ningún número que yo sepa en inglés que sea Zeu, que tenga ese, entonces va a ser 7 seguramente. Vale, a ver, sí, 7, 100% va a ser 7. A ver, yo creo, juraría que esto tenía que ser la manera correcta de hacerlo, ¿no? Porque es lo que nos están dando. Ya tendría que ser muy adrede, muy casualidad que saliera esto. Vale, la última, vamos a hacerlo igualmente. A, B, B, A, A. Vamos a buscar la N. A, B, B, A, A. 7. Nos queda. Moody Grounds Water Basement 032167. Ahora la cosa es, hay que buscar algo en el mapa con esto. Hay que chequear los libros. ¿Qué hay que hacer? No, porque esto nos explicaba cómo funciona, pero ya tenemos el código, ya lo tenemos descifrado. La cosa es buscar ese sitio. Ah, mira, Moody Grounds. Joder, qué casualidad, ¿no? Moody Grounds. Y habrá una localización que sea, a lo mejor, water, algún depósito de agua. Water Basement. ¿Puede haber algo que sea Water Basement? O sea, tenemos ubicaciones sin conocer aquí. Lo podría ser. No, vamos a ir. Moody Grounds. Sí, pero esto no es. ¡Ah, mira! Water Basement. Torre de agua. Efectivamente. Pues ahí tiene que haber algo. Water Basement. Algo hay ahí. Vamos para allá. Increíble, ¿eh? O sea, me siento ahora mismo como, como el fucking Nathan Drake. Ey, no voy a decir que actualmente lo podrían explicar a lo mejor un poco mejor, porque lo de que estén en negrita y demás como que me lió, porque no sabía si solo tenía que traducir las que empezaban en negrita o servían como separadores. Pero fuera de eso, bastante divertido, ¿eh? O sea, mola un huevo. Tío, perdí la tapa del, de con lo que estaba escribiendo. Ahí la encontré, coño. Menos mal. Joder, hoy me sale todo bien. Felicidad. Pues vamos allá. No sé cuánto tiempo gastamos con lo del código, la verdad, pero he de decir que actualmente disfrutón. A ver, lo de, en verdad lo de Moody Grounds sí lo podrían haber dejado así, porque dentro del juego en español. Dentro del juego en español, pues sigue estando como Moody Grounds. La cosa es, water. A ver, al final vas a buscar algo con agua, ¿no? Porque es muy básico water como para no saber su significado. Pero igualmente hubiera puesto algo. O sea, lo hubiera. Esa parte del código, pero claro, es que tendrías que cambiarlo todo. Wow, esa parte hacia abajo hubieras tenido que cambiar.
hubieras tenido que cambiar eso para poder cuadrarlo en español, pero hubiera sido más lío también por esa parte, no entiendo. Odio la puta lluvia. Algo hay que buscar aquí. La cosa es, ¿qué es lo que hay que buscar? A ver, este es el punto de entrega del mensaje codificado. Es que estaba esto aquí abajo, tío. ¿Será algo por ahí? A ver, también te digo. Tanto rollo mirando yo. Para que si hubiera venido aquí, el personaje me hubiera dicho, este es el punto de entrada del mensaje codificado. A ver, igualmente me serviría un culo, porque creo que lo que tenemos es un código para abrir algo. Pero, joder, un poco triste sí que es. Porque más de la mitad es la puta localización. Encuentra el tesoro escondido. Hombre, si no está abajo, tiene que estar arriba. No hay más. O sea... La cosa es... ¿Estará abierto? Porque si es una caja que tenemos que abrir con un código... Y actualmente aquí ya estuvimos... Puede que lo haya abierto, porque no me hace falta lo del código para abrirlo. Con el truquito de que te vibra justo cuando te pones encima. A lo mejor es algo que ya abrimos. Hombre, yo supongo que al tener esta misión habrá algo que no habría antes, ¿no? O que te dejará abrir algo... Algo tiene que haber, ¿no? Me imagino. Que solo te deja interactuar con él si tienes esta misión, o me imagino. Porque como no sea así, va a estar bastante funny. Haber estado ahí haciendo cosas para nada. No te voy a mentir. O sea, igualmente hay que ir por fuera. No, voy a tener que bajar para coger la cuerda para subir. Es una caja que está aquí y la hayamos abierto, me va a partir el culo, tío. Pues no veo nada por aquí que se pueda abrir. Ni interaccionar, no sé. A lo mejor hay que hacerlo antes de capturar la torre. Pero no creo, porque si no, no... No daría pie... No, mira, me está marcando abajo, tío. Tiene que haber algo abajo. Pues vamos a ver, ¿no? A lo mejor por el agua. Hay que pasar por algún lado... Habrá que pasar a algún lado, por el agua o algo, puede ser. Habrá alguna caja en el agua, a lo mejor. Vale, mírala aquí. Vale, vale, vale. Vale.
Vale, pues supuestamente va a ser 3, ¿no? Porque es 0-3. Sí, me vibra en el 3. 3-21-67. Vamos a comprobar. Sí, va a ser eso, la combinación. ¡Ajá! Efectivamente. No me digas que todo esto para tres granadas caseras y 12-4. O sea, todo esto para dos granadas caseras y un C4, tío. En serio. Joder, tío. Qué bajón, loco, de verdad. Qué tristeza, tío. Joder, me acaban de dar ganas de prenderme fuego, te lo juro. Ay, Dios mío. Esto no está apagado. Esto no está apagado, tío. Esto no... Tío. Y encima no es ni las mejores que te pueden dar. Qué vergüenza, tío. Ahora veo por qué codificaron este mensaje. Sí, bueno. Cuidado. No le voy a poner un C4 de esos, un demoledor en los pies y no le quiten ni una cuarta barra de vida, tío. Cuidado, ellos. Mira, a ver, a lo mejor se descontrolan los pacificadores con tanto explosivo. Qué bajón, tío. Después de hacer todo lo del mensaje, descifrarlo y todo, tío, al menos he esperado un arma tocha o un equipo guapo o algo bien, tío. Pero esto es un bajón. Es un bajón muy grande, ¿eh? O sea, no me cabe a mí en la cabeza que los que desarrollen el juego hayan dicho: chos, mete ahí dos granadas y C4, que seguro que se van a flipar. No sé. Bastante triste. Si lo llego a saber, le entrego a la tía el mapa. Que no me quitan la parte de que estaba muy guapo el tema de haber estado descodificando el mensaje y demás, vale, eso está guay. Pero joder, yo esperaba algo más guay, tío, la verdad. No voy a mentir. Me acaba de embajonar demasiado. No sé, un arma que hubiera estado tocha, o aunque sea como un ejemplo especial entre comillas, como la del tío aquel, que es la que tengo aquí en el inventario, coño, que es la que me dieron por la misión de Hitor. ¿Cómo se llama? La de Lázaro, vale, por ejemplo, me hubieran dado una así que fuera especial, que esta era guay, tío. Pero es que me das literalmente cosas que puedo comprar mejor a los vendedores que hay. Pues no sé, tío. Sinceramente, me renta más por la experiencia que me dieron que por los objetos, la verdad. Qué triste, tío. O sea, cómo planificar algo muy increíble para que acabe muy mal. En fin, vamos a hacer. La triste vida del jugador de Daylight.
No sé lo que hice ahí, pero... Invoqué a la Virgencita de Candelaria y todo, ¿eh? No, no va ni en coña. Si le das al... otra vez al gancho, tío, te da como un impulso chetadísimo, pero a veces te puedes pasar de largo. Tío, aquí hay... Ve, si me hubieras dado al menos hasta un inhibidor. Pero es que me... Es que... Que bajón, tío, de verdad. Me acaban de dar mejores cosas en la caja esa. Sin tener que estar media hora descifrando cosas. ¿Verdad? Literalmente mejor. Hola, Lance. ¿Me oyes ahora? Atrapado. Puta subestación eléctrica. Ajá. En el centro. Todavía. Obviamente. Posible. Está la de los muertos vivientes. La planta baja, ¿no?, de la subestación eléctrica del centro, ¿verdad, Lance? Ya, venga, ¿me oyes? Infectados. Vienen infectados. Voy de camino. Sí, aquí hay. Aguanta. Infectados también hay aquí, sí, sí. Efectivamente. Hombre, ya que llegamos aquí nos hacemos la principio. No voy a tirarme ahora para abajo. A ver, podría ser. Pero ya llegamos hasta el punto, hombre. Nos hacemos la principal. Ahora me quedo con el disgusto ese, tío, de haber hecho algo que estaba muy guay. Y pensando también que el esfuerzo iba... Pongo cachondo, señor. Tranquilo. No sé si que iba a merecer la pena. No creo que sea merecer la pena la palabra que busco, sino que joder, que recompensado tampoco. Iba a ser más épico, ¿sabes? Joder, porque te pegas ahí un ratazo para sacar la palabra. Bueno, las palabras. Joder, no fue poco, la verdad. Para después tener ese final, tío, no sé. Incluso que hubieras tenido que seguir descifrando varios códigos o algo así y después tener algo más tocho, hubiera molado, tío, pero... Todo eso para la recompensa mierda que te dan, tío. No, no creo que merezca mucho la pena, la verdad. Pero bueno, en fin. ¿Qué vamos a hacer? Son cosas que a veces... Te lo juro que a veces parece que los que desarrollaron el juego y los que hicieron eso ni lo miraron, tío. O sea, no sé si es que dan tan por hecho de que a lo mejor la gente no lo va a hacer. O no sé, que dan por hecho. Pero sí, como si no fuera a ser algo... Como si no fuera a ser importante. Y parece que está hecho tan como a desgana, tío. O sea, la parte del principio está currada. Porque, joder, al final lo de meter el código, meter que puedas descifrarlo ahí, la información y demás, todo eso crema. O sea, eso está muy bien. Pero para que después... O sea, como la facilidad de saber cuál es la respuesta, saber a dónde tienes que ir... Que a lo mejor pensar hasta, ¿no? Es que como el propio personaje cuando vas al sitio te lo dice, a lo mejor ni descifran el código y se empiezan a mover o alguna mierda así. No currártelo por eso, tío. Me parece una cagada para quien hace la misión como es. Sinceramente. Pero bueno, vamos así.
Me esperaba algo más crema, tío, la verdad. Y mira que por cosas de easter egg y demás que he visto, o sea, el juego no se queda corto porque tiene vainas bastante guapas. Pero... joder, no sé, tío. O sea, podrían habérselo currado bastante más, tío, esa parte. Es que utilizando el salto ese del propio gancho está tan chetado que no te hace falta nada más, la verdad. Una cinta aquí de los corredores nocturnos. Vale, cogemos miel, cogemos la manzanilla. Puedes esperar a que salga de día y todo, tío. O sea, tienes aquí refugiazo guapo, guapo. Bueno, ya que estamos aquí, nos lo subimos, ¿no? Sí, total. Bueno, espera. A ver si él se quiere agarrar. Eso, la primera parte es que él quiera. Vale. Ahí, suave, suavecito. Vale, el paso obvio es saltar aquí. Casi nos pasamos, tío. Imagínate la chetada. La chetada que tiene lo del gancho, que casi te pasa. Vale. Vamos bien, vamos fresco. Nos salvó tener la habilidad. Tener la puta habilidad de. Oh, ¿qué pasó? ¿Reaper? No voy a desvelar más tu identidad. Es mi propósito de este nuevo año que nos trajo el señor. Tío, te perdiste. Es una cagada del juego muy intenso, tío. Se me bajó y todo. Mira que estaba yo motivadísimo. Vale, vamos a engancharse por aquí. Ajá. Por aquí la tenemos. Así lo que. Literal, el otro día fue un poco así con la de la librería. No, es que tengo que ir a una torre ahí muy bacana a reventarme con gente. No, es que estoy sola en mi casa. Ah, casi me tiro sin activar esto. Frank, la antena está activada. Las torres en el, que llevan más tiempo las torres en el Far Cry que yo vivo en este mundo, yo creo. Pues tío, un bajón. O sea, metieron un pedazo de secundaria de locos que me dieron un código que tuve que descifrar. Me pegué a lo mejor, no te exagero, media hora descifrando un código. Que lo tuve que estar apuntando en un papel y todo para saber qué estaba descifrando. Lo descifro, increíble, guapísimo. Digo, esto va a ser una tochada. Va a estar muy increíble, casi seguro que va a ser una de estas secundarias que mucha gente va a pasar porque le da palo estar descifrando código y demás. Y va a ser la típica que te van a dar algún arma muy tocha, alguna mierda. Cabrón, llego al sitio, nada más entrar el personaje dice de la nada, porque no tienes ningún input de que tú descifraste el código. O sea, el juego no puede saber que tú lo descifraste porque solo te pones la hoja con el código y descifralo tú en la vida real apuntando como tú quieras. Lo descifro. Primera cosa que me parece una cagada. Cuando llegas al sitio, el tío te pone: ah, este es el sitio del que habla el mensaje. Y yo en plan: ah, o sea, que si hubiera venido corriendo aquí de manera aleatoria y hubiera pasado, me hubieras dicho esa misma información. Primera cagada. Segunda cagada. Encuentro el sitio. Abro la caja fuerte con el código. Que bueno, lo del código ya es más secundario. Porque lo puedes hacer poquito a poco. El mando te vibra justo cuando pasas por el número que es.
Pero bueno, eso está bien porque eso me parece una mecánica del juego bastante crema, la verdad. Y después abro la caja y literalmente dentro hay dos granadas y un C4. Que tú pensarías, joder, está tocho. Pero es que literalmente los mercaderes me venden por 80 monedas de oro, que tengo 31.000. No, 32.000. Y me venden C4 y granadas, pero 30.000 veces mejores que eso. Y aparte que tengo el inventario petadísimo, porque me hace gracia siempre comprarlo. Y me dan, después de estar media hora descifrando el puto código de los cojones, eso de recompensa. No, no, lo mejor es el comentario de Aiden que dice: no, pues ya entendía por qué este mensaje está cifrado. Y yo: ¿pero qué te estás riendo de mí? Tío, yo qué sé, una pieza de equipo, algún... cuidado con eso, ¿eh? Alguna... no sé, me esperaba algo más épico, pero al final me chafó, tío, porque es como... ah, llegaste aquí, hiciste esto, toma, cualquier cosa. No sé, tío, me entristeció bastante, la verdad. Porque toda la primera parte la le hicieron bien, tío. Lo del código y todo, o sea... todo eso, bueno. Casi me voy para abajo, pero vamos. Aiden, por favor, puedes soltarte, Aiden. Vale, gracias, te quiero. Sí, o sea, o lo típico, un arma que fuera, o un inhibidor, ¿sabes? Hasta un inhibidor, que lo puedes conseguir literalmente a patadas. Pues mejorar el personaje hubiera molado más. Pero es que los explosivos esos que encima, que mira, que los tengo aquí en el inventario. Que creo que fue, no fue ni uno de estos legendarios, que me parece que fue de estos violetas. O sea, una tristeza, que le tiras uno de estos a un... sí, o por ejemplo, que hubieras seguido descubriendo códigos y al final llegaras a algo muy tocho. A alguna mierda sí, pero currarte tanto la primera parte y tener media hora buscando a alguien para que después te den la mierda más triste que hay en el juego, que literalmente la puedes comprar en cualquier mercader, tío. No sé, me apenó bastante, la verdad. Pero bueno, ¿qué vas a hacer? El coronel parece estar evacuando los campamentos de los renegados. Primero la electricidad, ahora las tropas del circuito central. Parece que a Williams le apetece pelear tan poco como a mí. No te pido tampoco que me dé... y dejar que los componentes químicos alcancen la ciudad. O sea, es que lo que me parece raro es el hecho de que sea algo en lo que tienes que invertir. Porque, joder, yo he visto por TikTok, etcétera, curiosidades, easter eggs que tiene el juego, que hay cosas muy locas, muy muy locas, que literalmente es, por ejemplo, hay un coche en la parte de atrás que tiene una misión, que es una carrera especial, en la que tienes el monopatín de Regreso al Futuro, por ejemplo, y es literalmente ir a un coche, abrir el maletero del coche y lo tienes ahí. Y me estás diciendo tú a mí que me tienes media hora descifrando un código de la pinga, que encima está en inglés, para darme dos explosivos que puedo comprar en el mercader, tío, pues no, no sé. No me toques los huevos, ¿no? Bastante triste, la verdad, tío. O sea, me bajó bastante. Que entiendo que tenga correlación y vale, sí, dentro del mundo... dentro del mundo es peligroso, entre comillas, los explosivos, pero bueno, me los estás vendiendo peligrosos en situaciones determinadas, porque literalmente le tiré el otro día un demoledor, una bomba de esas, y no le quito ni un cuarto de vida, ¿sabes? No sé, me entristeció bastante, la verdad. Casi nada. No, tío, pero... me da pena, de verdad. Lance, ¿dónde estás? Casi me tienen. Por favor. Ah, un... ¿pero dónde? Una tía diciendo que la ayude aquí, que es una estación eléctrica que ya despejé. A ver cuál es el problema y dónde están los hombres.
nave. La cosa es, ¿cómo coño entraba la parte de abajo de aquí? Esa es otra cosa interesante. Está el cable aquí atravesando el suelo. Esto atravesando por aquí. O sea, cosas increíbles. Sí, tío, es que no, la búsqueda de algo muy épico, un tesoro que lleva buscando generaciones. Una y después, pata. Bueno, como en Kung Fu Panda, cuando el papel secreto que solo se lo podían dar al elegido, entre comillas, que era el luchador, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llamaba, pero como el luchador dragón o no sé qué polla, como el elegido, y era un papel en blanco que reflejaba la imagen de la persona. Pues igual, un poco como eso. Vale, la cosa es, si está cerrada por dentro, ¿cómo coño entra? Ah, vale, hay un tubardo por ahí, vale, conducto. O sea, me hubiera molado, aunque fuera un arma de estas media tonta que después se va a quedar inútil porque... Joder, tengo una de las armas que te la recalcan como más importante dentro de la historia y es una mierda porque hace 60 de daño y ahora mismo estoy con armas que hacen 200 y pico. Pero joder, la tengo guardada porque es un arma especial que tiene una importancia o es rara de conseguir dentro de la historia. ¿Qué coño? Hola, buena. Mierda, parece que llego tarde. Unos años. Soy Lance Gollager. Quedan pocas provisiones. No llego tarde por unos años. Yo te diría que por unas décadas incluso. Están arañando la puerta. Estoy atrapado. Puta subestación eléctrica. Sí, o sea, si te lo hubiera guardado simplemente por el hecho de decir, chos, mira, esta es el arma que conseguí haciendo esta misión, que tuve que descifrar un código y... Joder, hubiera estado guay. Pero es que literalmente hacer todo eso para que me den una granada, que le voy a tirar una granada de esas al jefe final y se va a reír en mi cara porque no le voy a hacer ni daño. Entonces... Bastante triste. Esta grabación debe de ser de hace años. Y cuando volvió la electricidad empezó a reproducirse en bucle. Ajá. Wow. Wow. Qué crazy, ¿eh? Parece las reacciones de Leiden son un poco raras. Wow. Pero por ejemplo aquí sí la encontré sentido porque la grabación estaba, bueno, lo dije antes de entrar, que está supuestamente atrapada por zombies en la subestación eléctrica que activó la electricidad, y al activarse la electricidad volvió a reproducirse el mensaje de ayuda. Entonces por eso estaba aquí. Ves, por ejemplo, le veo más sentido ahí. Nah, voy a pasar la noche. Pero, ¿qué? Es lo que te digo, es una pena no haberlo aprovechado bien, pero bueno, yo qué sé. De cara a futuro... Ah, bueno, tío, pásala bien. Gracias por pasarte. Súbele el nivel a esa vaina. Mira a ver que con Prime Gaming te dan cositas de en el Valorant, tío. Tienes ahí... Bueno, creo que dan... No sé si skin o experiencia o... sea, sé que alguna vaina te da. Lo hago más difícil de lo que es, de verdad. Me escudriño la cabeza, tío. Vale, guay. Está aquí, me deja abrirlo otra vez y ya estaba abierto, ¿no? Hombre, a ver. Me acaban de dar una pieza de equipo mejor que la que tengo, así que no me voy a quejar tampoco.
ahora cuál vamos. Podríamos hacer la de las medallas, tío. La de la... recuperar las chapas de esta gente. Que yo creo que seguramente vamos a hacer eso. Encontrar las chapas del laboratorio de sangre. Espérate, que no la marque bien, tío. Eso es lo que me pone nervioso de esto, tío. Que le das y no te la marca del todo. Tienes que dejarlo pulsado. Vale. Vamos a ver si las encontramos. ¿Qué tal te va? Bueno, el otro día nos salió el... nos pasó el audio de qué es lo que había pasado, como dándonos pistas de por dónde... pero bueno, al final va a ser mirar alrededor de ese sitio y... contenedor de inhibidores detectado. Y pa'l carajo. Contenedor de inhibidores cercano. Bueno, era cerca de donde está la misión de los mensajeros también. Ah, no, esta es otra, tío. Esto de los del SAI es otra. Voy a marcar primero la que, en la que estábamos el otro día. Pabellón deportivo. Son muro del valor, ¿no? Transmisión perdida. No, pero tiene que ser esta, entonces, ¿no? Vale, va. Entonces tendrá que ser dentro del... del laboratorio. Creo que sí va a ser ahí dentro, solo va a ser un espectáculo. ¡No! ¡Agárrate, tío! Porque no puso... joder. ¿Por qué no usó el gancho si estaba la... estaba ahí, tío? Estaba al... o sea, estaba a distancia para engancharse. Espérate, voy a quitar la marca de la torre de agua, porque me está poniendo nervioso 2, te lo juro, que es... el tema del HUD de este juego es una de las cosas que tienen que mejorar bastante. Porque... uf. Truco para llegar rápido a la zona. ¡Mátate! Yo soy el elegido de la luz. A ver, vamos a intentar bajar un poco. Si vemos que hay mucha actividad. Mucha actividad de zombies. Pues vendremos por la noche. Y si es pasable, pues... la cosa es que estoy empezando a bajar pisos aquí sin mirar por dentro. Y hay que mirar por dentro, tío. La voy a tener que bajar normal. Estás cachondo como un mono, güey. No, no me has visto. No, sí me vio, sí me vio. Sí me vio. Esto es en verdad que estén los mamapingas estos. A ver. Son más pesados de matar actualmente que peligrosos. Por lo menos si vienen de uno en uno, lo comprobamos en la torre. Así que... la cosa es, ¿cuántos van a haber? Si hay un par nada más, no nos podemos solear, ¿eh? Yo creo. Espérate, vamos a ponernos la...
La UV. A esto no lo jugamos más. De forma tranquilón. Podemos abrir esto también, que nos va a facilitar en caso de tener que salir y volver a entrar de día. Bastante bien la cosa. Utilizamos la llave otra vez. Del SAI. Vale, pues vamos a ver si nos podemos cargar de manera cuidadosa, la cual nadie se ponga cachón. Vale, uno se levantó, ¿no? Ajá, efectivamente. A ver, también te digo. Son nivel 2. Un poco de vergüenza y de respeto por este hombre. En verdad, actualmente lo único que podría ser peligroso es que se nos juntaran un par de coléricos. Sinceramente. Fuera de eso, creo que nos lo podemos hacer tranquilamente. Lo cual me viene bien también para reunir trofeos de infectados. Hola, buenas tardes. Se levantaron todos. Esto es la fiesta del zombie, mi gente. Miren cómo mueve. Mírenlo. Bueno, lo único que puede ser pesado, que no me acordaba, es lo del salto. Es la remuerte. Nah, con el hachita, es que encima la hachita está cacheta. Está fresquita. Está recién salida del mercado, mi gente. Cómprenla ya, mitad de precio. Qué disfrutón, tío, qué disfrutón. Los videojuegos de zombies. Si algún día sale un Dark Racing nuevo, me lo tendré que fumar en directo, tío. ¿Cómo los disfruto los Dark Racing? Vale. Puta madre. Tenemos el paso aquí abierto también. Uy, mira, una cinta. Vale, otra mejora de resistencia. Guay. Nada, las zapas no me conviene cambiármelas porque... No. Vale, un ataque. No pasa nada. Controlado. Tranquilo, mi gente. Cojo los materiales, ¿eh? Pues el problema ahí va a ser los residuos, ¿no? Y me voy a ir equipando ya las setas, porque... Espérate, tengo que tener alguna mierda de estas que puedo usar que me mejore la inmunidad, ¿no? Regenera una parte sustancial de... Pero esto está muy tocho, ¿no? O sea... No rinde ponerme... No, joder, si tengo 31 de estas, tío. Vamos a usar una mierda de esas que no las he probado. Vamos a darle, vamos a darle. Vamos a ver cómo la cosa. Vale. Vale, tenemos 2 minutos aquí dentro. Nos dará tiempo para hacernos la avanzuda difícil. Vale. Por aquí tiene que estar el punto, ¿eh? Uf. Menos. Vale.
Está por ahí, ¿eh? No quiere salir el cabrón, pero está por ahí. Ahí está. Sí, señor. Zapatillas. Joder, cuántas zapatillas me bajan. Hola, buenas tardes, lo siento. Vamos rápido y furioso también. Vale. Alcohol, como buenos borrachos que somos. No, eso nunca, mi gente, yo me cuido. Yo no consumo ningún tipo de droga, bebida alcohólica. Sí, vamos a acabar a putazo. Aprovecho en lo que están dormiditos. Y no los molesto más tampoco, hombre. Le quería agarrar por detrás para darle un abrazo, pero no. No se dejó. Bueno, vamos a pegar aquí un tiempazo porque para encontrar dónde palmó esta gente. Esto va a ser espectacular. También te digo, supongo y espero que esta sea la localización más pesada para los de los chapos. Mirar las zapatillas ahora. A ver. ¿Me dieron una diferente? ¿Me vinieron a dar la misma vaina? Literalmente. Regeneras más salud con esto. Un 2% más. Y pierdes duración del sentido de supervivencia, pero ganas rango. Pierdes eficacia de la cura. Nada, me voy a poner esto. Bueno, es casi lo mismo tampoco. Solo cambio un poquito. Está cerrada desde dentro. Vaya por Dios. Algo me indica que por aquí no es el camino, sino por aquí. Ajá, efectivo Wonder. Vale, sí. Por aquí es. Por aquí es. Estas zonas vendrían de puta madre si tuvieran visto un ultravioleta para recuperar la. Está cachondísimo, cabrón. Está cachondísimo. Está muy cachondo. ¡A morirte! A ver, también te digo, al nivel ahora mismo que estoy y que están ellos, pues los mato de un golpe. Tampoco me fijé en qué nivel era el laboratorio al entrar. Ah, mira, lo pone a... no. Vale, pone el nivel de la misión, pero me puedo imaginar que es el mismo nivel de la misión, que es nivel 3. Le sacamos el doble de nivel de diferencia, es normal. Abuso. No joma, que soy inmune mientras lo estoy matando, gilipollas. En caso de que venga algún colérico, sacamos el armatorio. Y aquí tenemos uno de los pacificadores. Lo siento, tengo que llevarme esto. Vale. Potenciador de inmunidad. También es verdad, pero vamos a dejar el potenciador de inmunidad y vamos a ir utilizando champs. A ver, en verdad tengo un potenciador de inmunidad eso para parar un tren. Pero bueno, por si acaso en algún momento nos hace falta para algo más
importante o difícil en el cual necesitamos meternos algo de golpe más tocho y no tener que estar... O sea, que aquí podemos ir muy tranquilos, por así decirlo. Yo creo que de aquí no salgo con el arma. Yo creo que se me va a desgastar. Qué raro que no me haya hecho ninguno del saltito ese. Pero bueno. A ver, otra de las putas principales. Seguramente cuando salgamos de aquí va a ser de noche. Así que vamos a tener que estar consumiendo recursos como un cabrón, pero bueno. Comprar en algún lado potenciadores de inmunidad de estos y... Y pillar recursos y demás para crear... No, bueno, no se pueden crear las setas. Llegar setas en general. Vamos a pillar el contenedor de inhibidores que lo dejamos aquí. Acá. Vale, ¿ves? Por ejemplo, para aquí vamos a tener que utilizar sí o sí uno de los potenciadores. Pero tengo un potenciador verde que este cuánto me da. Creo que es perfecto. Es difícil, pero... Bien, con la técnica del tanteo. Ya está. De loco. Las zapatillas, tío. Solo hay zapatillas. Vale, y el cristal. Que el cristal solo cuenta como objeto valioso, me parece. Vale. Vamos a abrir esto aquí también. Pantalones. Nada, aquí salimos con otro nivel en vida. Potenciador de inmunidad. Puta madre. Abrimos esto por si acaso tengamos que volver en algún momento. Después la cosa va a ser para salir. Bueno, aquí tenemos otro. Eras un cabronazo duro, ¿verdad? Tío, cabeza. Little wrong. Nos falta aquí. Supongo que es la última a la que matan. ¡Ábrete, César! Vale. Hola, buena. Espraytazo. Vamos a curarnos también un poco, que nos falta un poquito de vida. Y ahora creo que nos vamos a tener que dar de piñazo. Ahí lo enganchamos por el traje. Esperemos. Vamos a meternos un par de champiñones estos. Perfecto. Ah, de loco. ¿No hay cristal aquí? Vale, de todas maneras nos quedan. Porque si supuestamente está la salida ahí, nos quedaría otro contenido. ¿Lo hemos visto? Matar a los rápidos normales, los primeros.
hace nada porque hace la animación esa del saltito, que es una mierda. Vale, guay. Vamos bien, vamos bien. Joder, casi nada. Hola, bien. Ahí estamos looteando todo. Espera, el último está aquí. Más joven que yo. Contenedor de inhibidores. ¿Cómo la vida es así? A veces se gana, a veces se muere. Nos quedó en el edificio 1, tío, creo. Ah, no, nos dieron 2. Este tenía 2. A ver. ¿Tenía 2? Es que no lo contó como 1, creo, ¿no? Llevamos 2 de arriba. Vale, el tema es que no nos interesa meternos nada más de inmunidad porque tenemos aquí una ultravioleta. Bastante bueno. Aquí nos recupera. Y salimos por aquí. Da directamente a la caña. Ah, pues bastante completito, la verdad, coño. Ah, seguramente el próximo día continuaremos con lo de las chapas. Porque ya yo creo que lo vamos a dejar por ahí. No quería hacer algo muy larguito tampoco, así que. Yo creo que estamos bien. Espérate, a ver si esto nos vende... Joder, nos vende una puta katana. A ver, no hace mucho daño, pero la voy a comprar. Y le vendemos los objetos de valor. Vamos a poner esto por aquí. Ponemos el landing. Pongo esto por acá. ¿Ah? Está bien, Benito. Y vamos a poner algo para finalizar la cosa. Esto está bueno. Pues bueno, mi gente, gracias por pasarse. Ha sido una buena dilatación, la verdad. Y el próximo día vamos a recoger más chapitas de esa que se llama baja confirmada en el Call of Duty. Bueno, mi gente, cuidarse, seguir vivo, hasta la próxima.